Mata y Solda del Viento. Onda del Viento, Entolomea del Viento, monta Eduard Jaime Restrepo. Su montador Eduard Jaime Número 2, Serenata de las Aguadas. Prodigio de María Rosa en Rosalinda, monta Víctor Valdés. Milagro de Lara, número 3. Onix por Corazonada, monta León Suárez. La hija de Onix en Corazonada, monta León Suárez. Cuatro Macarena de la Fontana. Mensajero del Tesoro en Isolda del Viento. Monta Héctor García. El aire de Mensajero del Tesoro en Isolda del Viento. Héctor Darío García, su montado. Número 5, Algarabía de Dos Aguas. Encanto en Momposina de Villa Laura, monta Jairo Barreto. El aire de Encanto en Momposina de Villa Laura, monta Jairo Barreto. Número 6, Recompensa de Barcelona. José Fola de Vuelta Grande por Mensajera de Pirámides. Monta Guillermo Zapata. La hija de José Fola de Vuelta Grande, Mensajera de Pirámides del Potrillo. Su montador Guillermo Zapata cada vez. Número 2 a la prueba individual, Serenata de las Aguadas. 88 meses de edad, color zaino, una hija de prodigio de María Rosa en Rosalinda. Huracán de Villamarita, su abuelo materno. Su propietario, Pablo Felipe Calle Noreña y Pasta en el Esmeralda, en Sabaneta, monta Víctor Valdés Vélez. Número 2, Serenata de las Aguadas.
56 meses de edad, color castaño, una hija de encanto en Momposina de Villa Laura, nieta de Conde del Viento, propiedad de Dos Aguas en el Carmen de Oral, monta Jairo Barreto, número 5, Algarabía de Dos Aguas. Campeonato de yeguas trochadoras galoperas, donde encontramos la necesidad de extender la competencia, especialmente con las yeguas que estaban a la cabeza. Entremos, por favor, las otras yeguas también a la pista, si son tan amables. Entremos todas las yeguas a la pista. Pongamos en movimiento la yegua número 4. Sigamos la yegua número 4. Esta fue la yegua que estuvo en desventaja con las otras yeguas, una yegua de unas buenas condiciones, no tan uniforme, con algunas inconsistencias a través de la competencia que la colocan como cuarta finalista. La número 3, ponga en movimiento la yegua número 3, una yegua agradable a la vista, una yegua de una buena ejecución en la trocha, de una buena continuidad en la trocha, una yegua que en la prueba individual se alargó un poco en el galope, perdió esa reunión y por eso es la yegua tercera finalista. La yegua con el número 6, una yegua un poco más reunida, de mejor conjunto, no tiene la energía de las yeguas que quedan por encima de ella, pero sí tuvo una buena disciplina, una buena reunión y para ella el título de segunda finalista. Las tres yeguas que estuvieron a la cabeza, tres yeguas que a medida que fue transcurriendo cada una de las comparaciones, lógicamente encontramos algunos detalles que se habían visto en la prueba individual y que posteriormente en la prueba de las comparaciones saltan a la vista. Ponga en movimiento la yegua con el número 1. Una yegua de una buena condición en la trocha, una yegua que por momentos tiene algunas faltas en cuanto al centro, una yegua que por momentos, ahí la ven ustedes, por momentos se barre un poco, se va un poco de lado, desprende a la galopar, hace una buena ejecución en la trocha, en el galope también pierde la reunión por momentos y si podemos ver la cabeza de la yegua, es una yegua que se balancea continuamente y por eso pierde unos puntos significativos, es la yegua primera finalista. Las otras dos yeguas, póngalas en movimiento, por favor. Igualmente, dos yeguas que tuvieron detalles, pero si vamos a hacer un recuento de toda la competencia, la yegua más pareja, la yegua de mejor continuidad,
la otra yegua, una yegua que igualmente tuvo faltas en el centro, que después comenzó a protestar un poco por su cabeza y se desigualaba. Mientras que la otra yegua, aunque se extendió un poco en el galope, en la prueba individual, mantuvo ese centro, esa buena colocación de cabeza, esa buena definición en la trocha y esa buena ejecución en el galope. Por esas razones, la yegua gran campeona es la yegua número 2 y gran campeona reservada la yegua número 5. Y se declara gran campeona en la modalidad de la trocha y el galope de la Feria Exposición Equina Grado A, séptima Copa Antioquia, Asocaba 2017, el emblema identificado con el número 2, Serenata de las Aguadas, la calle. Gran campeona, Serenata de las Aguadas, la hija de prodigio de María Rosa Rosalinda. Propiedad de Pablo Felipe Calle Noreña, montó Víctor Valdés. Gran campeona reservada para Algarabía de Dos Aguas. La hija de Encanto, Mamposina de Villa Laura, propiedad de Trinero Dos Aguas, en Carmen de Oral, montado Jairo Barreto, primera finalista para el Solda del Viento, la hija de Duelo en Hacienda del Viento. Edward Jaime Restrepo, su montador, segunda finalista para Recompensa de Barcelona, una hija de Josefo de Vuelta Grande, de Mensajera de Pirámides, de propiedad de Genética Barcelona, en Caldas, montó Luis Guillermo Zapata. Era finalista para Milagro de Lara, Onex, Encorazonada, para Felipe Bernal, su propietario, León Suárez Loaiza, montador, y cuarta finalista, Macarena de la Fontana, Mensajero del Tesoro, en Isolda del Viento, propiedad de la Fontana, montó Héctor Darío García. A nombre del Politécnico Cianco, www.cianco.edu.co, la gran campeona reservada de las yeguas de la trocha de galope Colombia. Gran campeona de la trocha de galope, Serenata de las Aguadas, Cali. Gran campeona reservada.